Señora, ¿es usted velluda? Es la publi, ¿no? Para mañana, ¿no? Sí, esto lo diremos más o menos cuando esté avanzando el partido. Juega el Sevilla el balón para Vitolo. Ajá. Cuando la pelota se vaya afuera. Sí, 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 sí. El cuero que se marcha afuera. Señora, quítese de medio. No veo absolutamente nada. 32 minutos. Primera parte. La ida, ya lo saben, 0-2. De momento no marca nadie. Señora, ¿es usted velluda? ¿Tienen las ingles más pelos que el lavabo del hombre lobo? No se preocupe. Llega desde Estados Unidos la depiladora Yorkshire. En solo una pasada convierte al vello púbico en una foto de Kiko Matamoros. Depiladora Yorkshire. Pásela por abajo y adiós a la peluca de los Jackson 5. Bueno, esto sonará mañana en la retransmisión de... Esto sonará mañana en la retransmisión de Radio Sevilla, que estará súper interesante. Mucha otra firma que nos acompañan, gracias a Dios. Ojo que tenemos al comandante Lara, que debe ser el hombre que tradicionalmente lleva a los equipos a los partidos, pero claro, estando aquí en Sevilla, no creo que el viaje sea muy largo. Comandante, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nada, a mí lo que me gusta del partido de mañana es que es de copa, ¿eh? Claro. Que ahí donde haya una copa, pues, está bien. Ahí está el comandante Lara. Sí, señor. ¿Usted va a ver el partido en casa o va a ir al campo? Yo voy a verlo en el campo del Sevilla, porque así en el descanso me puedo tomar algo en ese templo que es mi casa. ¿Qué es su casa? ¿Es usted sevillista a tope, no? No, no, no. Me refiero a la Cruz Campo, que está al lado. Ah. En realidad a mí me tiene una amiguita más el Betis. ¿Por qué le gusta más el Betis? Porque tiene una coronita arriba del escudo. Ajá. Y le pongo su rodada de limón. Y no vea fresquita cómo entra. ¿Usted ha jugado, comandante, algún partido de estos de famosos contra periodistas o de futbolistas? A mí la única vez que me invitaron a un partido de eso de famoso contra exfutbolistas, me apunté al equipo de Sevilla y todavía guardo en mi memoria aquella jugada en la que superé por velocidad a Juanjo Cañas. Ajá. ¿Y por qué guardas usted eso especialmente? Porque me hizo ilusión irme de caña. Que eso es siempre maravilloso. Sí, señor. Lo cogí, lo dejé sentado en la banda. A cerveza está bien, lo que pasa es que... Que se mea mucho. Sí, señor. Es lo único malo que tiene, que se mea tela, ¿no? Usted tendrá la vejiga como la bolsa de una gaita, ¿no? Yo me acuerdo, después de haberme bebido 6 litros, que me entraron ganas de ir a mear antes de entrar en el campo y me puse a mear en una esquina con el guanelo al aire. Sí. Y pasó una mujer y me dice, ¡qué horror! ¡Qué bestia! ¡Qué monstruo! Y me volví y le dije, tranquila señora, que lo tengo agarrado por el pescuezo. No corre peligro. Lo tenemos cogido, no va a ser nada. El bicho. Comandante, usted dice que es un poco más bético que sevillista. ¿Cómo ve la eliminatoria? Hombre, yo creo que la eliminatoria está más perdida que un peo en un jacuzzi, ¿no? Yo... ¿Usted cree que no, no? El Betis no remonta, cojones. No, no. Pero bueno, a mí... me da lo mismo, porque yo las cosas me las tomo con tranquilidad. Claro. Hombre, cuando tengo Coca-Cola y hielo me las tomo con whisky. Pero si no, se las tomo con tranquilidad. Con tranquilidad o con sí. Filosofía. Bueno, mañana usted tenía que llevar al Betis al campo. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo lo hacen? Pues mira, es un viaje largo y complicado, ¿no? Raro es que el Betis no haya querido viajar un día antes, ¿eh? Uh-huh. De todas maneras, mañana va a tener que hacer noche en Sevilla. Sí, señor. Sí, sí, sí. Me temo que sí. Eso es buenísimo. Mañana seguro que hace noche en Sevilla. Ha confirmado, ¿no? ¿Al final Betty va a coger el avión o cómo va? A coger el avión, pero al final hemos pensado que vamos a cogerme un autobús que salí de San Pablo para aterrizar en San Pablo a los 30 segundos. Claro. Iba a ser una cara de otaco, ¿no? Claro. Total, si el aeropuerto no está cerca de ninguno de los dos campos. Claro. Vamos a gastar más en taxi que en otra cosa, así que... Vale. ¿Porque alguna otra opción se ha barajado? Hombre, también podía ir Cervetti para el Sánchez Pizjuán en moto. Vale. Como una vez que iba yo con un amigo mío en la moto, yo iba de paquete, porque ese día me tomé 8 ron con Coca-Cola y ese día me pasé una amiguita. Sí. Pues de pasarte una amiguita porque se lo tomó con Coca-Cola, ¿no? No, yo cuando llego al 7 me paro siempre. Claro, claro. Y entonces me picaba... ¿Iba usted en la moto? Eso es, de paquete. Y me picaba la cabeza y me rasqué. Y me dice mi compadre, ¿qué yo? ¿Qué haces rascándote la cabeza con el casco puesto? Y le dije, ¿y tú acaso te vas a los pantalones cuando te pica el culo? O sea, claro, corre. Claro, es lógica aplastante, sí, señor. Corre.
Bueno, entonces para usted lo mejor es que se fuera por el Betis por su cuenta, ¿no? Para... Sí, hombre, otra opción era que se fuera en metro o en el tren, ¿eh? Como una vez que iba yo con dos colegas míos, ciego cayó los tres, y sonó por megafonía en Sastabusta, el tren con destino a Madrid salida inmediata por la vía 4. Mira, nos pusimos a correr los tres y el jefe de estación ayudó a uno a subir, luego ayudó al otro y cuando me tocó a mí me quiso ayudar también, pero el tren cogió ya velocidad y no me pude montar. Y me dice el jefe de estación, lo siento. Y le digo, pues malo vas a sentir ellos que habían venido a despedirme. El ciego que te llama. Sí, señor. Me quedé aquí y se fueron los dos. Bueno, comandante, ya nos dirá usted cómo viaja finalmente. Venga, el Betis. Ya lo llevo en el autobús, a las 6:15 me lo llevo para allá. Sí, mañana. Señor. Venga. Bueno, pues, Imi, tenemos ahí un hombre que al que le agradecemos especialmente que haya venido hoy, ¿no? Sí, es noticia, ¿no? Es noticia de anoche y la verdad es que no lo llamaron en ningún momento, pero se tuvo que entrar en su destitución y en el día de hoy, que incluso ha estado libre y directo en Radio Sevilla. Escucharemos luego algún resumen de las reflexiones más interesantes de Pepe Mel, pero ha querido estar con nosotros y dice que con nosotros... Portaros bien, ¿eh? Está, sí. Salomón, tú tranquilo que él muere con nosotros y está perfectamente aquí echando un rato agradable porque al mar tiempo buena cara y no le viene mal reírse, ¿no? Pepe Mel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy, que me han dado el tercer grado en la venta del nabo. Sí. Ya solo voy a dormir. No se quedó el día entero, ¿no? No, porque aquello está a tope y el Betis no puede pagar la estancia completa. Claro. Y me han dado un talonario en la hotel de alojamiento nocturno, ¿no? Bueno, tú no vas a estar mañana en el partido, estará Merino. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que Merino lo va a intentar, pero yo soy consciente que levantar este resultado es más difícil que ver a un concejal de Podemos sin mochila. Claro. Y... Si quieres que te hable claro... Háblame claro, sí. Sí, aquel problema parecía que solo es Pepe Mel, pero el Betis ficha menos que un funcionario mientras está desayunando, ¿no? Claro. O sea, tú te quejas de que no han llegado los jugadores que pediste. Sí, mira, en julio yo le pedí a Maciá y a Ollero un organizador y me trajeron a un Cani que organizaba despedidas de soltero en el Colores. ¿Sí? ¿Un organizador? Les pedí también a alguien que creara peligro y me trajeron a uno que quemó 6 bosques en verano. Y me prometieron que iban a traer un tío que robaba balones y lo tuve que echar al segundo entrenamiento porque los robaba en el vestuario y los vendía los domingos en el charco de la pava. Ajá. Y luego también te has quedado algunos futbolistas de que no han estado a la altura que correspondían de forma física, ¿no? Baja forma, ¿no? Como por ejemplo en Dialle, en los entrenamientos, se comía una telera de pan de 2 kilos con una latita así de chiquitita y cuando se le acababa el pan, abría la lata, ¿no? ¿Se le ve? ¿Está bien de peso o se le ve pasado? No, está gordo, ¿no? Está gordo, está tan gordo que una vez estaba en la puerta de un colegio y le dijo el conserje... Perdona, ¿espera usted a un niño? Y le dijo un día ayer, ¿qué va? Yo siempre he sido así. Tenía claro, sabía que estaba pasadito, ¿no? Claro. Y claro, con eso, ¿tú crees que con esta plantilla no se puede hacer más? Bueno, con estos futbolistas así no podemos, ¿no? Aunque claro. te traigas a Juan de Ramos, que tiene cara de Chayán jubilado. Y... Incluso todavía Juan de Ramos tiene un porte, ¿no? Pero manda cojones que se esté pensando sustituirme por Paco Chaparro, ¿no? Que es una mezcla entre Joselito y Mick Jagger, ¿no? Tostado con rayo uva, ¿no? Bueno, pues un segundo porque Paco Chaparro ha querido venir aquí con nosotros. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Le quieres decir algo a Pepe Mel? Te voy a decir una cosa, Pepe. No te metas conmigo. Yo te quiero, pero tú tienes una cara de 42 pulgadas. Pero, ¿de qué imagen me estás hablando, hombre? Que tienes siempre cara de serio. Claro. Y lo que pasa es que te aprietas la gafa, ¿no? No digo yo. Oye, Paco, te agradecemos que hayas venido. Y has venido corriendo, ¿no? Te veo con chándal y... Bueno, aquí vengo corriendo desde el parque, Arcosa. Que me pongo la música de Rocky para motivarme. Es que te he visto sudando bastante, ¿no? Sí, porque me he acordado de la escena esa donde Rocky le daba puñetazo a las carnes. Estaban colgadas en una cámara frigorífica y me han entrado tal subidón de alenadrina
que al pasar por un Mercadona he entrado en la carnicería y le he dado una trompa al carnicero. Bueno, ¿y del Betis qué nos cuentas? ¿Tú cómo ves este equipo al que también conoces? Pues del Betis, ¿qué quiero que te diga? Se le ha echado toda la culpa a Pepe Mel. Pero el problema, como lo ha dicho Pepe, es el que ha hecho la plantilla, hombre. Claro. Que tenemos menos plantilla que una chancla de playa. Bueno, tú estás en esa lista de entrenadores que por lo menos suena para sustituir a Pepe Mel. Y sí, es verdad que estoy en la lista de entrenadores que pueden sustituir a Pepe Mel. Pero tú sabes, a mí me dicen el villancico. ¿El villancico? Sí. Porque nada más me suena en diciembre. Cosa, hijo, la guasa. ¿No te dan el equipo en verano? ¿Qué va, hijo? No hay manera de que me den el Betis en agosto, hijo. Claro. ¿Y eso por qué? Algunos dicen que Paco Chaparro no es el entrenador para Betis. Porque se necesita alguien más fuerte. Ajá. Y yo no puedo ser más fuerte porque en vez de Chaparro sería un chaparrón. Claro. ¿Tú me comprendes, no? Claro. Ay, y al Betis lo que le hace falta ahora es otra tormenta. Claro. ¿Me entiendes? O sea, para ti tú eres el hombre ideal para el Betis. A ver, claro, yo te digo que Paco Chaparro es el hombre ideal para salvar al Betis. Pues, bueno, pues, no te pierdas esto, Yuyu. Cuéntame. Ha compuesto, tú sabes que Chaparro es un gran imitador del Pali. Sí. De Paco Palacio del Pali. O la ha compuesto una sevillana al hombre de moda. El hombre de moda no es Pepe Mel. Ajá. El hombre de moda, tú vas a escuchar la letra y te vas a dar cuenta de quién es el hombre de moda esta temporada. Vamos a escuchar. Atención a Paco Palacio del Pali, lo interpreta Paco Chaparro. Muchas gracias, hijo. Un merecido homenaje quiero darle a esa persona. Quiero darle a esa persona un merecido homenaje. Quiero darle a esa persona el que todo el mundo ríe, objeto de burla y broma. Objeto de burla y broma, pero él sigue apareciendo sin darle más importancia, porque sabe que la envidia desde el norte al sur de España. En el norte al sur de España, no Rajoy ni Pedro Sánchez, ni el Coleta ni Rivera, es el negro de los guasa, con el cadetano fuera. Ha abordado, Paco. Gracias, Paco. Vamos. Ha abordado, Paco. Gracias. Promesa de seguir. A ver, promesa de seguir. Vamos, hombre.